La Universidad Nacional Sede Región Brunca está llevando a cabo un proyecto de extensión en Sierpe. Se trata de una iniciativa para la formación lingüística, informática, sostenibilidad y demás. La vicedecana Yalile Jiménez dijo que la intención es que la población tenga las herramientas necesarias para salir adelante y presentar propuestas de desarrollo. Se trata del programa Promover el Capital Social, donde estamos trabajando de una forma integral, impactando esta población de Sierpe de Osa. Trabajamos en áreas de la formación lingüística, en el área de inglés, la informática, administración, la sostenibilidad. Y lo más importante, y considero yo impactante, es que trabajamos con niños en la parte de la cultura, la danza. Entonces es realmente impresionante ver a estos muchachos, estos jóvenes de primaria y secundaria poniendo en escena una obra. Esta es la primera vez que se lleva a cabo el proyecto, que a la fecha está dando muy buenos resultados. Nosotros como territorio trabajamos en toda la región Brunca. Sí, es un proyecto de extensión, se trabaja con fondos de regionalización. ¿Esto cada cuánto se hace y por qué se escoge Sierpe? Bueno, esta es la primera vez que estamos desarrollando este proyecto con los fondos CONARE para regionalización. La idea es seguir impactando otras comunidades de la región Brunca. ¿Por qué se escoge Sierpe? Porque cuando se hace un estudio sobre la situación de la región Brunca, este es uno de los distritos que presenta los indicadores más bajos en desarrollo. El trabajo en la comunidad se realiza todos los fines de semana y participan 11 académicos y 16 estudiantes asistentes. Entonces, nuestros académicos, que tenemos 11 académicos trabajando en este proyecto y 16 estudiantes asistentes, se trasladan los fines de semana, todos los sábados estamos viajando, es un esfuerzo que se hace. La metodología muy participativa en las diferentes áreas que tenemos, áreas de conocimiento. Ya podemos contar con algunos resultados bastante positivos, considero yo. En el área de arte y cultura, ya los estudiantes de la primaria y secundaria de allá pusieron en escena una obra que se llama Pedro y el Lobo. La intención es que dentro de poco se den a conocer los resultados obtenidos y posteriormente replicar esta experiencia.